Freddy, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, yo lo que quisiera recuperar es la idea de que el periodismo no es parte de la industria del entretenimiento, sino que tiene una función pedagógica sobre todo. Es decir, tiene que enseñar con valores, de tal manera de que cuando vamos a dar una noticia tenemos que pensar en qué se va a recuperar de los valores y de la ética para las personas que van a oírla o ver la noticia. Segundo lugar, conectado con ese pensamiento, está la falta de respeto al derecho humano de las personas más vulnerables. He visto, desgraciadamente, algunos medios de comunicación que abusan de la gente más vulnerable en los barrios, en la madrugada, y explotan la crónica roja, porque esa crónica roja supuestamente les da un rating mayor. Pero volvemos al caso de que si es solo entretenimiento, el periodismo, entonces hemos perdido la ruta. Hemos perdido la ruta y tenemos que recuperar nuestra primera función de periodista. Yo ya no estoy en ese campo, pero para las nuevas generaciones de periodistas tienen que recuperar fundamentalmente la función pedagógica que debe tener el medio escrito, hablado o televisivo. ¿Tiene alguna responsabilidad la comunicación social con el mejoramiento de Nicaragua? Supongo que sí, pero es decir, lo que yo trato de recuperar es cómo el periodista tenga una formación suficientemente como para que sepa discernir sobre qué es lo que puede servirle al país dentro de la profesión del periodismo. Tratemos de recuperar aspectos de la historia de la radio de la que usted ha sido parte activa, protagonista. Usted comenzó su trabajo en radio, entiendo yo, en su ciudad natal, Granada. ¿Qué nos puede contar de eso? Así fue, eso debe haber sido en 1900, cuando yo tenía 20 años. En la ciudad de Granada existía el Radio Sport. Y con esa Radio Sport estábamos vinculados porque teníamos cercanía, era en el vecindario nuestro. Y entonces yo comencé inclusive como reportero recogiendo información muy, muy desagradable, muertos, asesinados y cosas por el estilo, o pleitos de vecindario que se ventilaban en la dirección de la policía. Después pasamos un poquito más a hacer noticias de cabina, en la cual, a la par de recoger algunas informaciones que salían en los periódicos y que las modificamos para presentarlas al público, entonces ya empezamos a hacer un poquito de investigación sobre las noticias y presentarlas un poquito más frescas. De esa etapa primera, que duró probablemente 4 o 5 años, yo vine a Managua, empecé a trabajar primero en Radio Centauro, que es la progenitora de Radio Huehuense, es decir, nació como Radio Centauro y después se convirtió en Radio Don Salvador Cardenal. Después tuvimos un breve noticiero en la Radio Mundial y posteriormente en Radio 590, que ese noticiero yo lo dirigía, que se llamaba Flash 590. Incursionamos en algún momento en noticiero de televisión, en el Canal 2. Y en esa incursión, que duró hasta en 1972, hasta el terremoto, trabajábamos Marta Cancino, Conrado Godoy y Enrique Alvarado. Posterior a eso, nos metimos en la aventura de Radio Libertad, que al final de cuentas no tuvo mucho éxito, debido a que había mucha gente de mucha importancia, pero que no estaban interesados en quedarse directamente con la radio. Posterior a lo de Radio Libertad, yo me replegué a la universidad, a la docencia, y hasta allí he mantenido contacto con el periodismo, por supuesto, pero muy a distancia.